Hola, bienvenidos de nuevo a este Booktubre del Terror número 10. Y en esta ocasión, porque ustedes así me lo han solicitado, les traigo la sección de cómo se relacionan los libros de Stephen King entre sí. Soy Malik240586. Y en esta ocasión, nuestros puntos de encuentro son con las novelas de Los Tommyknockers, La Zona Muerta, Eso, La Tienda, Ojos de Fuego y Apocalipsis. ¿Cómo logra Stephen King relacionar estos libros? Vamos a saberlo a continuación. En un principio, en la novela de Los Tommyknockers, hay una conversación que escucha Abe Hillman, en donde se habla de un loco, oh sí, un demente que había intentado matar a un político que llevaba el apellido de Stilson, oh sí, el político Stilson es el mismo personaje que aparece en su novela de La Zona Muerta. Además, más adelante, existe una escena donde Bridge, acordándose de John Leandro, empieza a referirse a John Smith, mismo personaje que aparece en La Zona Muerta. Algo bastante interesante, algo bastante intrigante. Pasando a otra escena, en Los Tommyknockers, un chico de Haven que ha sido transformado, cuando venía de comprar en Derry, cree tener visiones, alucinaciones, y dice que vio a un payaso en una alcantarilla. Oh sí, un payaso que le sonreía y tenía en una mano un manojo de globos. ¿Pennywise acaso? Algo para estremecerse, algo para asombrarse. Prosiguiendo con Los Tommyknockers, Andy Torgerson escucha una emisora de radio, una emisión que viene desde Arner, Texas. Oh sí, Arner, Texas, la población imaginaria donde comienza la epidemia de la novela Apocalipsis o la Danza de la Muerte. Predicciones, conjeturas pueden hacerse, pero Stephen King sabe relacionar muy bien sus novelas, ¿a poco no? Ya para terminar, a los supervivientes de Haven los llevan a unas instalaciones del gobierno que están en Virginia. En el libro les mencionan a estos sobrevivientes que estas instalaciones fueron incendiadas por una niña que los miraba, que los observaba. ¿Charlie de Ojos de Fuego será la misma niña? Pero, además, existía una tienda extraña ahí, en ese mismo territorio donde están los sobrevivientes, que se llamaba Cosas Necesarias, en donde pasaban peculiares acontecimientos. ¿Será casualidad? ¿Será cuestión del destino que después de haber sobrevivido a Haven, esta población cayó en un hoyo delgado y conocen los rumbos de la tienda de los deseos malignos y el mismo sitio en donde puso sus ojos de fuego Charlie? Algo para pensarse, algo para reflexionarse. Y espero les haya gustado esta nueva sección, estas nuevas conexiones de cómo se relacionan los libros de Stephen King entre sí. Hasta la próxima y adiós.